Islam para niños. Conociendo y amando a Alá, nuestro Creador. Un libro islámico para niños para presentarles a Alá, Dios. Por The Sincer Seeker Kids Collection. Narrado por Genesis Carrillo. Alá es uno y único. Alá es nuestro creador. Alá controla y cuida de ti y de mí y de nuestras familias y todos los demás también. Alá nos da comida y una cama cálida y acogedora, donde estamos seguros y sanos. Alá está por muy encima de los cielos. Alá creó planetas grandes y planetas pequeños. Alá creó la tierra para que viviéramos en ella. Alá creó estrellas brillantes para darnos luz. Alá creó todo el universo. Alá creó la luna llena. Alá creó las nubes grises. Alá hace caer la lluvia sobre la tierra para alimentarla y limpiarla. Alá Hace que el viento sople en diferentes direcciones. Alá hace que el sol brille. Alá creó el agua fría y el agua caliente también. Alá creó los hermosos ríos azules. Alá creó los grandes océanos ondulados. Alá creó los profundos y oscuros mares. Alá hace que las olas se muevan y se agiten. Alá creó altas montañas rocosas. Alá creó montañas nevadas y bajas. Alá creó los plátanos y naranjos para que comamos de ellos. Alá creó hermosas y olorosas flores de diferentes tipos y colores para que las disfrutemos. Alá creó familias felices para pasar tiempo juntos. Alá creó padres amorosos para que nos cuiden y nos amen, para que seamos buenos con ellos. Alá creó hermanos y hermanas divertidos para que te cuiden, para que te cuiden y para que tú los cuides. Alá creó grandes animales como los elefantes africanos y osos pardos y caimanes verdes con dientes afilados. Alá creó animales pequeños como la diminuta mariquita y el sumador abejorro. Alá creó saltamontes, saltarines, las diminutas hormigas y las libélulas voladoras. Alá Creó alimentos nutritivos para ayudar a que nuestro cuerpo crezca sano y fuerte. Alá, creó bebidas sabrosas para cuando tenga sed. Alá creó las uvas moradas, el delicioso pan fresco, el queso amarillo, el jugoso pollo y las deliciosas manzanas rojas. Alá regala a la gente vida y les regala también muchas cosas. Alá nos regaló un hogar cómodo para vivir y un coche para conducir, nuestros juguetes favoritos para jugar, nuestras manos para hacer cosas y nuestros pies para caminar, nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestras bocas para comer y hablar. Alá ve y sabe todo lo que ocurre. Alá escucha todo lo que se dice. Alá es muy cariñoso. Alá nos ama mucho, mucho. Alá se preocupa mucho por nosotros. Nosotros también deberíamos amarlo. Todo el bien viene de Alá. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Alá pone luz en el corazón de la gente. Rezamos a Alá porque Alá nos creó y nos ama. Y nosotros también amamos a Alá. Alá responde a nuestras oraciones dúo cuando se lo pedimos. Siempre debemos hablar con Alá. Alá regalará a las personas buenas el paraíso donde obtendrán todo lo que deseen y vivirán felices para siempre. Fin.